Es el momento de hablar de actividades y de nuestro calendario. Sí, sabemos que estamos en el 2021, ya casi a mediados, y bueno, con esto viene la fiesta de la música 2021 y por esa razón nos está acompañando Marion Le Cardonel. Ella es la directora de la Alianza Francesa de Santo Domingo y viene con buenas noticias de este evento que a todos nos encanta, la fiesta de la música. Bienvenida a Tips TV. Hola, mi vida, muchas gracias por la invitación. Me recordé ahora que tú dijiste viene con buenas noticias. Me recordé el año pasado cuando yo vine a tu programa para anunciar la fiesta de la música virtual. Ay, sí, pero las buenas 100% virtual. noticias es que este año es diferente. Así es, este año va a haber presencial en Santo Domingo y en Santiago. Cuéntanos de la fiesta de la música 2021, porque sí, recordamos el año pasado que fue virtual, tuvo su lado positivo porque incluyó a todos los países del continente americano que tiene Alianza Francesa y que fue buenísimo porque hubo como un enlace de culturas, pero este año también van a tener enlace de cultura por las actividades que tiene la fiesta de la música, pero también los conciertos presenciales. Yo quiero que tú nos cuentes de esta edición que se llama así, Edición Solidaria. Claro que sí. Bueno, este año, a pesar de que las condiciones se están un poquito abriendo, tampoco es que podamos hacer locuras como hemos hecho en las ediciones 2019 y antes, donde se llenaba la Plaza de España, las calles. Bueno, este año nos toca todavía ser un poquito miedoso y organizar un formato saludable. Organizado y respetando obviamente todas las condiciones de salud pública que estarán en vigor en ese momento, dentro de un mes. Lo que hemos encontrado como solución para poder tener artistas y público es organizar conciertos en lugares cerrados donde se puede controlar el aforo. Es decir, centros culturales, bares, restaurantes, hoteles, lo cual se hacía antes, pero era como adicional a los grandes conciertos de la calle. Entonces, esto es algo que hemos implementando, llamando a los lugares que quieren recibir un grupo o que tienen un concierto previsto para esa fecha, de ponerse en comunicación con nosotros para incluirlos en el programa. Y bueno, el lado solidario, porque realmente este año quisimos enfocarnos en que estamos saliendo de un periodo terrible para los artistas, para la población en general, pero sabemos muy bien que el trabajo de artista, el trabajo de músico ha sido muy complicado y ha sido muy reducido. Entonces, en este momento queremos hacer un llamado a toda la población, las empresas, el público en general, van a poder tener la oportunidad a partir de ahora de contribuir a un fondo solidario que será dividido entre la cantidad de artistas que participarán. Entonces, eso nos va a permitir tener una acción benéfica a favor de los artistas que se van a presentar ese fin de semana de la Fiesta de la Música. Y no es solamente pedir patrocinadores ni grandes empresas, sino solamente, yo creo que es bueno que empecemos a concientizarnos sobre el valor que tiene el arte. El arte es una profesión, no es un hobby, como mucha gente cree. Yo toco piano, pero soy panadero. No, o sea, la profesión de músico y la profesión de artista existe. Entonces, queremos intentar tener ese discurso de pongámonos todos juntos. Yo sé que hay mucha gente que necesita apoyo, pero para la fiesta de la música, concentrémonos en los músicos. Quiero que me hables del calendario de actividades. Sé que van a tener charlas, debates, no solamente con artistas dominicanos, sino que con otros internacionales que se van a poder debatir temas relacionados a la industria musical.
Cuéntanos de esto, por favor. Bueno, mira, nosotros vamos a tener un programa que va a empezar el 14 de junio con charlas y mesas redondas, como bien lo dijiste, con ponentes de otros países de América Latina sobre temáticas alrededor de la música y el bienestar, la importancia de la música en la educación, etcétera. Esas charlas serán retransmitidas siempre por internet de manera virtual, entonces siempre habrá un foro bastante grande. A partir del 18 de junio nos encontramos en la Alianza Francesa con un mercado de puesta en red del gremio musical y de los diferentes servicios profesionales que pueden servirle a los músicos. Es decir, que vamos a hacer una especie de mercado donde podrán encontrarse productores, estudios de grabación, negocios de venta de instrumentos con los músicos invitados. Será un evento al aire libre y abierto a todos. Después, el sábado 19 es el punto culminante, porque es el día donde van a estar todos los conciertos en diferentes lugares de la ciudad. No solamente los bares y centros culturales de la zona colonial, sino también en todos los barrios y zonas fuera de zona colonial, donde hay lugares que postularon para tener algunos eventos. El domingo 20 de junio va a haber conciertos sorpresas, conciertos express en algunos barrios, que no voy a decir los nombres porque serán... Sorpresas, serán interrupciones así de la vida al parque. Y también estamos planeando organizar sesiones musicales en la metro y en el teleférico. Y bueno, el lunes 21 tener la gran clausura del evento con un trío increíble que viene de Francia y que son unos jazzistas muy reconocidos y que estarán con nosotros en la clausura. Tú puedes, como siempre, seguirnos en Facebook, Alianza Francesa Santo Domingo, o en Instagram, Alianza Francesa SD, también en nuestra página web, afsd.net, y cualquier aporte que nos quieras hacer con un concierto, con una colaboración, nos puedes escribir al correo cultura@afsd.net. Excelente. Gracias, Marion, por estas informaciones. Y yo creo que deberíamos de irnos con algunas imágenes de la fiesta de la música, así en general, porque recordar es volver a vivir, como dicen. Y sería bueno como recordar los años pasados, porque yo sé que pronto volveremos a tener los conciertos de antes, así, todos juntos sin ningún problema en algún momento, cuando sea lo indicado. ¿Qué te parece, sí? Me parece una excelente idea. Definitivamente recordar es volver a vivir. Buenísimas estas imágenes para recordar la fiesta de la música de años pasados. Yo espero que todos ustedes apoyen a la fiesta de la música 2021, edición solidaria, porque juntos tenemos que apoyar a toda la industria de la música dominicana. Ha llegado el momento de irnos con el fácil y sencillo de esta semana, y de eso se encarga Luz Jeremy.